hoy pensaba en los uniformes, ¿no? Digo, si nosotros estuviéramos aquí vestidos, por ejemplo, de guardia de tren. Guardas de tren. Con un uniforme. ¿Eso cambiaría nuestra actitud, digo, frente a la gente o la mirada de las personas hacia nosotros? Probablemente sí. Por eso los conjuntos musicales solían vestirse todos iguales. Era, por ejemplo, era una primera aproximación a la actitud uniforme, que es deseable en una orquesta, ¿no? Bueno, por lo menos se vestían iguales. Después empezaba cada cual cuando quería. ¿Pero a usted no le hace ruido esos conjuntos folclóricos vestidos de gaucho? Bueno, nosotros con el señor, diseñamos ropa para conjuntos folclóricos. Ajá. Tenemos una marca deportiva nosotros. ¿Cómo una marca deportiva? Sí, una marca de... Nosotros tenemos una fábrica de pinchas deportivas. Sí. Y incorporamos, tenemos vóley, fútbol, eso, tenis, sí. Y ahora folclore. Ah, folclore. Adidas folclore y tenemos ¿y qué trae? Esas bombachas con cierre de relámpago a triqui. Con las tres tiras también. Con las tres tiras también y con el correspondiente poncho. Y el poncho que se por atrás se abre. Y el tres botones. Pero el poncho no hay que apoyárselo en el hombro sin ponérselo en estos conjuntos. No sé, según se tenemos trate, también la unitario o federal. Tenemos la camiseta que viene con el poncho ya cosido. Sí, ya cosido, claro. Se saca la camiseta con el poncho. Exactamente, tenemos barbas postizas incluso para aquellos folcloristas que son carilindos. De una barba que le da a uno el aspecto de haber pasado mucho tiempo en la montaña. Y entonces que también tienen toda la utilería, digamos. Toda la utilería. Imagínense que para la puesta en escena tenemos incluso una dentadura postiza para la pronunciación de la R. Qué lindo todo eso. Sí, sí, sí. Todo para el folclorista. Y dígame, de el bombo. Sí. ¿No? Y, ¿cómo se cuelga el bombo? Porque con todos esos trajes, el bombo es un poco incómodo. El bombo viene incorporado a uno de los trajes. Claro, viene cosido. Que tenga las dos manos libres y no tenga que usar correa, por ejemplo. Ya viene el bombo con el traje, viene pegado. ¿Y cómo lo cuelgo en el ropero ese traje? Porque me trae el bombo. No, lo puedes sacar, ya que le conviene sacarlo. Ah, el problema es lavarlo, meterlo en el lavarropa con el bombo adentro. Claro, el bombo no se lava, señora. Ah, ¿no es lavable el bombo? No, el bombo no es lavable en general, no le conviene. Bueno, y... Pues por suerte... Estamos despegando. Por suerte se han apegado de nosotros y han prendido, han tomado la sabia decisión de prender una licuadora. A mí de banana con leche, maestro. De defenderle la guita a la radio, porque si no se la defendemos nosotros, no sé quién se la va a defender. Nos estará escuchando, digo. Digo, los oyentes se escucharán. Si no tuviera esta radio, la vendo mañana. Bueno. La compro. Bueno, muy bien. Dígame, estábamos con el vestuario. El señor vino a cargar. No, señor, estábamos con el vestuario. ¿Tiene un conjunto folclórico? No, pero hay que porque empezar hacemos con el descuento. Ah, ¿hace descuento? Hace descuento si son muchos, ponele. Claro, por ejemplo. Los 27 de ANTA. No. Ahí le podemos hacer precio. Nosotros somos los cuatro vientos. Ah, sí, había un conjunto muy bueno de saxos. Pero claro, los cuatro vientos. Ah, claro, los cuatro vientos, pero, es verdad, existe eso. Sí, así que no se haga el vivo. No, somos las cuatro voces. No, nosotros tenemos ¿qué? Un trío tenemos nosotros. Qué rápido que se despoja de una identidad, señor. Tenemos un trío con el señor y otra persona, sí. El trío Los Amantes del Río.
Ah, mire, Trío de los Amantes del Río. Que integrado por mí, que soy Juan Carlos Loza, el señor Raúl Mantes. Sí, señor. Y Alfredo del Río, que es el que no está. Bueno, lo felicito, la verdad. Gracias. ¿Quiere que interpretemos alguna...? A ver, por favor, ¿qué podríamos? Porque no está Del Río. Del Río es el... Del Río es el que cuenta los cuentos. Del Río... ¿Hace las introducciones? Hace las presentaciones. ¿Recitadas las hace? No. Se ríe, cuenta que él toma vino y que yo tengo bigotes. Y la gente ríe. Y está Loza, que es el de los bigotes. Y si todo el mundo muere de risa. ¿Y agitan los pañuelos ustedes? No, señor, ¿qué se cree? Pero el folclore tiene pañuelo. El pañuelo es un, no se usa más pañuelo. No, de casa. ¿El gaucho usaba pañuelo? Sí. Ahora se usa Kleenex. Sí. Y baila la chacarera con el... Pero se le rompe en el aire. La samba agitan los pañuelos es agitando Kleenex. Dígame, para bailar el gato, que lo tiene que exhibir, ¿vio? Para bailar el gato se necesita. Tiene que exhibir el pañuelo. Para todas las danzas, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la Academia de Danzas Criollas, La Empanada. Bien. No está del Río. Para toda danza criolla hay que exhibir el pañuelo. Lo primero es tener el pañuelo impoluto. Sí, no va a ser el pañuelo. No va a ir una peña y pela el pañuelo, un pañuelo del año 37, el bolsillo de atrás, va a barrar la samba y es un pañuelo duro. Con camuflaje. Claro. Como pañuelo de estatua. Lo agita y parece una matraca, Mario. Claro. No, tiene que ser un pañuelo perfumado y usted tiene que mirar con movimientos de ceja muy sugestivos a su pareja mientras baila la samba. Bueno, no todo el tiempo, escúcheme. Siendo la samba, una danza en la que se conserva una cierta distancia, toda la intención... Está... No hay prácticamente contacto físico. No, ¿cómo es eso, tiene que hacer señor? Mucho gesto con los ojos, la seña del mate y venga. ¿Cómo es eso de? Porque vio que en la danza se acerca y cuando parece que sí, se aleja. Se llama coreografía, señor. Pero no tiene una danza folclórica en donde haya contacto. Nosotros. El ballet folclórico venéreo. No conocía. Es un ballet folclórico pornográfico. Lo dirige Del Río. Estamos preparando un espectáculo para Las Vegas. ¿Para Las Vegas? Sí, hay un señor que zapatea un malambo en la espalda de una dama. ¿Y eso tiene un vestuario especial? Todas las danzas son... elegimos danzas propias de un espectáculo pornográfico. ¿No? Muy poca ropa, ¿no? Muy poco vestuario. El caramba, el escondido, ajá, la refalosa. Te diría que casi todas. El sombrerito. Y al final el gato. Claro que sí. No sabe lo que es cuando los bailarines masculinos hacen el malambo. Ah, la gente se viene abajo. Se viene la gente abajo, pero literalmente se viene abajo, porque es un escenario que lo armaron mal, el armador. Si no más, no sabían cómo era el malambo. Empiezan estos tipos y se cae. Ah. El escenario se viene abajo. Pero, y dígame, Las Vegas, por ejemplo... Bueno, estarán desnudos, me imagino, si se trata de algo. Una zunga. Naturalmente. O una zunga. Sí. ¿Hay un número que hacen con boleadoras? Sí. Pero está bien eso para que la cultura argentina... Sí, señor. Llegue a los Estados Unidos, conozcan. Están muy interesados. Nuestros valores, nuestras tradiciones. Sí. No saben que son nuestros, pero están muy interesados. No, pero es espectacular. La verdad que es un espectáculo que... Ahora, perdón. En Francia funcionó muy bien. Ah, sí, también en Francia. Sí, señor. De toda la tradición de los grandes cabarets, Moulin Rouge, etcétera, anda muy bien el espectáculo erótico gauchesco. ¿Y ustedes hacen un número vivo con Del Río también? ¿Cómo? Con Del Río, sí. Ah, sí. Nosotros al final cantamos, se presenta el trío Los Amantes del Río. Ajá. Y está Del Río, que... En el número pornográfico del Río hay cuenta algunos chistes, cuenta el del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios.
Esos chistes que en Francia matan. Acá no, porque los conocemos. Ajá. Pero en París... ¿Que se mueren de risa? Se mueren de risa. Pero, ¿cómo entienden él? Porque primero hay que... ¿Por qué él hace gestos del río? Claro. Ah. A veces... Dice, hay, tenemos una dama que hace como gestos del oficio mudo. Ajá. Y entonces ella hace gestos... ¿cómo se llama eso? En la lengua de señas, sí. Exactamente. En la lengua de señas del río. Dice, había una vez un paisano que fue a comprar su supositorio. La dama hace los gestos y todos se mueren de risa. Llega ahora, con delay, un francés al fondo. No, pero sí. Realmente yo creo que primero el despliegue de bailarines y bailarinas es excepcional, la puesta en escena, por más que estén despojados de ropa, Esto... justamente eso mejora mucho la puesta. Sí. Sí, ¿y cuántos son en la puesta, digamos? Todos. Sí, no, está bien, señor. Pero le pregunto la cantidad. Y llega un momento le que estamos... Le pregunto la cantidad, señor. Somos 35 personas las que estamos de gira. Ah, son impares. Sí. Sí, sí. Sí, el Diego se queda afuera. Hay uno que baila solo, un tipo que baila solo... Sí, y bien se lame. Bueno, realmente es un espectáculo, me parece. La verdad es que los quiero felicitar, porque por gente como muchas ustedes... Muchas gracias. Nos han felicitado las personas que no lo han visto, ¿cierto? Porque ustedes son embajadores culturales. Sí, ¿no? Señor. Yo lo quería decir porque no me gusta hablar bien de los embajadores. No. Me parece exagerado. Somos los famosos embajadores sin cartera. Ahora, dígame, para... Yo tengo algunos talentos, ¿no? En esto... cómo no. Para incorporarse al... ¿Al ballet? Al ballet, sí, pero mire que es un ballet... ballet pornográfico. Pero es ballet pornográfico. No, nada. Sí, no sé. Bueno, hacemos casting nosotros. ¿Qué requisito? Sí, todos los viernes. Ah, seguido hacen los castings. Sí, porque estamos buscando... Siempre hay alguna deserción, queda algún puesto libre. Nuevos valores. ¿Usted quiere participar de algún baile? Sí, algo? Realmente... Mire qué ligero de ropa esto, ¿eh? O prácticamente desnudo. Sí, por ejemplo, hay un conjunto del altiplano que lo único que tiene son esas gorritas. Sí. Y la quena. solo con sus instrumentos. Claro. ¿Usted se ve con condiciones para...? Sí, señor. Yo he sido instrumentista en... ¿Le podríamos tomar una prueba? Sí, cómo no. A ver, A ver, tóquese lo más guanqueño.